que no sea lo que yo digo, lo que yo les transmito y que no sea lo que ustedes quieran entender, sino lo que el Señor verdaderamente les quiera poner en su corazón. Yo soy un convencido de que Dios habla, lo digo siempre. Yo soy un convencido de que Dios tiene un propósito para nosotros. Yo soy un convencido de que podemos vencer al pecado, no con nuestras fuerzas, pero sí con las fuerzas del Señor. Ya decía Pablo, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Y muchas veces estamos bajoneados o estamos tristes o empezamos un camino y hemos escuchado hablar mucho de Dios y hemos visto que cosas pasan a las personas que caminan con Dios. Y uno dice, pero a mí, ¿por qué no? ¿Por qué mi negocio sigue igual? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué estoy con la misma tristeza, con la misma depresión, cierto? Con la misma desesperanza. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que la sangre del Señor es suficiente y que su amor es suficiente para transformar nuestra vida. Y que esto es una lucha, dice el libro de Job, que la vida del hombre es una lucha en la tierra. Dice que vita hominis militia es, la vida del hombre es una milicia. ¿Ustedes saben qué es estar en la milicia? Estar en la milicia es estar en el ejército. Y dice que la vida del hombre es eso. Y estamos en constante lucha, pero la gracia del Señor nunca nos abandonará. Y eso tiene que ser una convicción en tu corazón. Bueno, gracias al Espíritu Santo por su presencia que siempre nos rodea. Va a haber un tema muy hermoso el día de mañana, que es la presencia de Dios. Yo les pido que si hoy hacen una oración, es que Dios los rodee con su presencia. Yo digo que no puede haber hijo de Dios sin sentir su presencia. La presencia de Dios es el abrazo de Dios. Díganle, Señor, yo quiero tu presencia. Señor, muéstrame tu rostro. Señor, ilumina su rostro sobre mí. El tema que vamos a tocar hoy es el pecado. Y es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas piensan en el pecado, están pensando en una actitud o están pensando en un acto. Por ejemplo, yo digo, cometí un pecado y lo primero que yo pienso es, yo hice esto. Entonces, por ejemplo, cometí un pecado, le pegué a mi mamá. Cometí un pecado, le pegué al perrito del vecino. Cometí un pecado, de la rabia le quebré el vidrio a mi tía. Cometí un pecado, me le robé la menuda y la de vuelta a mi mamá cuando me mandó a comprar la leche. Cometí un pecado, dije una mentira. Le dije a mis padres que había ganado la materia, pero realmente la perdí. Cometí un pecado, le robé la plata al socio. Cometí un pecado, no he sido fiel con mi esposo, con mi esposa, con mi novio, con mi novia. Y normalmente, siempre que hablamos de pecado, pensamos en un acto. Y pensamos que el pecado es externo a nosotros. No, yo hice esto. Pero yo no soy eso. Y el pecado es mucho más profundo que eso. Ojalá fuera un simple acto. Ojalá fuera un acto donde nuestra mente y nuestro corazón no esté involucrado. Pero el pecado es más que eso. Y yo los invito a leer Génesis 3:1. ¿Y por qué Génesis 3:1? Porque para comprender qué es el pecado, tenemos que saber cómo se inició el pecado en la vida del hombre. Listo, eso me dijo Felipe. Vamos, la idea es darle continuidad a este tema. Vamos a leerlo. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Miren esto tan interesante. Lo que está compartiendo el demonio es algo que él es.
Y vamos ahora a leer algo bastante interesante, que es Isaías 14, 12, 15. Isaías 14, 12, 15. ¿Alguien ya lo encontró? Vamos a encontrar la similitud de lo que habla el enemigo, ¿cierto? Y de lo que la palabra dice que es el enemigo, es decir, el demonio. ¿Alguien ya lo encontró? Listo, ¿quién lo quiere leer? Listo, bastante interesante. ¿Qué está diciendo el demonio? ¿Qué hay en el corazón del demonio? Seré semejante al Altísimo. Incluso la palabra nos dice cosas todavía más interesantes. Y es que dice primero, subiré al cielo. Miren lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo el demonio, subiré al cielo. Lo que está diciendo es, hey, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a la par de Dios. ¿Cierto? Eso es lo primero que está en la esencia del pensamiento del demonio. Y si yo les pregunto a ustedes, vengan, ustedes se ponen a la par de Dios, uno inmediatamente, ¿qué dice? No, ¿qué tal? ¿Qué miedo? Nadie dice, hey, yo soy Dios. A menos los emperadores antiguos, que muchas veces creían que eran dioses. Incluso, les voy a contar una historia bastante interesante de lo que es el corazón y la soberbia humana. Los emperadores romanos, cuando iban conquistando territorios y cuando iban ganando batallas, ellos tenían una persona que le llamaban el lazarillo o el pregonero. ¿Y saben qué hacía ese pregonero? Cuando todo el mundo lo aclamaba y la multitud lo aclamaba y gritaba, ¡victoria, victoria!, había una persona que se le ponía al lado, inclinaba su cabeza, y cuando pasaba por una cosa que se llama el arco del triunfo, y los que han ido a Europa conocen los arcos del triunfo que hacían los emperadores romanos, pero que también hacía Napoleón, que conmemoran batallas épicas históricas, esta persona le decía al emperador, recuerda que eres solo un hombre, recuerda que eres solo un hombre. Y le repetía eso hasta que le llegaba a su palacio. Me pondré en el lugar de Dios. Eso es lo que significa y subiré al cielo. Yo les pregunto, ¿nosotros nos ponemos en el lugar de Dios? Muy difícilmente uno va a decir, yo me pongo en el lugar de Dios. Pero ¿saben qué es lo que hace la sociedad? ¿Saben qué es lo que hace la cultura? ¿Saben qué es lo que hace constantemente el ser humano? Es ponerse en el lugar de Dios. Ahora bien, lo que pasa es que el demonio es muy sutil y muchas veces no nos damos cuenta. Después dice, subiré a mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Qué significa eso? Las estrellas de Dios son los ángeles, son los otros servidores que Dios había creado para que lo acompañaran. Muchas veces también esto significa que uno no sé por qué hay algo en su corazón que uno se siente más merecedor de las cosas que los demás. El demonio primero se quiere poner por encima de Dios, pero después quiere ponerse por encima de todas las cosas que Dios creó. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay una cosa que llama la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es la rabia por la bendición del hermano. Eso realmente es la envidia, la amargura. Pero vení, ¿a este por qué le pasan estas cosas tan buenas? Y míralo como es. Y hay algo en el corazón del demonio que es así. Yo estoy por encima de mis pares, de las estrellas. Recuerden que las estrellas en la Biblia significan los ángeles. ¿Se acuerdan? Y ahorita lo vamos a ver en el libro de Ezequiel,
Cuando, y está también en el Apocalipsis, cuando dice que el demonio se llevó un tercio de las estrellas del cielo. Significan todos los ángeles que cayeron. Entonces miren esto tan interesante. Una de las cosas que hace el pecado no solamente es ponerlos en el lugar de Dios, ¿cierto? Sino también empezar a mirar mal al otro. Esta persona no es digna de ser perdonada. Mi padre, mi madre, mi hermano, esta persona no tiene perdón. No, esta persona es imposible ser perdonada. Esta persona no merece ni agua. Esta persona que se muera. Y muchas veces no lo decimos abiertamente, pero esta persona que ni me hable. Yo camino por la vida, pero no la quiero determinar. Matamos a las personas en nuestro corazón. No le odiamos, no le vamos y le hacemos brujería. Supuestamente no le deseamos el mal, pero la matamos en nuestro corazón. Nos ponemos en el lugar de Dios. Y esto es el pecado, no es un acto. Algunas personas dicen, venga, es que la ley tiene autoridad para matar a las personas. Y eso a lo largo de la historia. Una vez al faraón egipcio le dio por matar todos los niños hebreos. ¿Se acuerdan de esa historia? De Moisés. Y por un decreto creyó que tenía la autoridad de Dios de matar a todos los niños hebreos. Porque tenía miedo que como ellos eran tantos, una multitud tan grande, y que crecían, en algún momento pudiesen derrocar su imperio. ¿Se acuerdan de una persona que se llamó Hitler? Una vez él tomó la decisión de hacerse Dios y decir que los judíos eran menos que personas, eran peor que animales. Después hubo otra persona que llamó Stalin, que dijo que todos los burgueses, que todos los que tenían capital, tenían que morir. Después llegó una cosa que se llamó la Revolución Francesa, que dijo que todos los que creían en Dios, todos los que tenían ascendencia noble, que venían de los reyes, tenían que morir. Y se creó una cosa que se llama la guillotina. Y fue una persona, no. Fue una sociedad. Fue Hitler, no. Fue la sociedad alemana. Fueron los iluministas. No, fue la sociedad francesa. Después, otros dijeron que los negritos no tenían derecho y no tenían alma y que podrían ser esclavizados. Y decidieron tomar la vida de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se creyeron con la autoridad moral de. Y fue una persona, fue una sociedad. Después, aquí en nuestro país, alguien dijo que tenían la autoridad para tomar la vida de una persona. Y fue un guerrillero, fue Alfonso Cano, no, fue una sociedad. Otros creyeron que podían tomar la vida de las personas simplemente porque lo podían sacar del negocio de las drogas. Y constantemente las personas se hacen dioses y nos hacemos dioses con la autoridad de tomar la vida de nuestros hermanos y decidir sobre la vida de nuestros hermanos. Pero otros, muy bien puestos, llamados la Corte Constitucional, con base en las leyes, dicen que los niños, que ciertos niños no tienen derecho y que ciertos niños no son personas y que no son sujetos de derechos. Y empieza un problema grande, porque usted dice, a ver, este niño que tiene 3 meses, ¿cierto? Y es un niño con síndrome de Down, y este niño es un niño normal, el niño normal no lo puedes matar, pero el niño que tiene síndrome de Down sí lo puedes matar, simplemente porque está enfermito. Pero yo estoy seguro que si le preguntas a esos jueces y a esos senadores y a esas personas que promovieron eso, ¿tú te crees Dios? Va a decir, ni más faltaba. Pero sus actos parecen ser que son el acto de Dios. Después tienes otro niño, el niño que es con síndrome de Down, que a los 3, 4 meses los puede matar,
el niño normal de una pareja que no se puede matar y el niño que es producto de una violación. Entonces el niño que es producto de la violación no tiene derecho y puede ser asesinado, porque un juez lo dijo. ¿Y cuál es el argumento? Salud reproductiva femenina. La mujer es la que decide. Y entonces la mujer se hace Dios. Estos dos se pueden matar. El niño bobito, el Estado no lo puede defender. El niño natural de 4 meses, en teoría no se puede matar, pero muchos médicos lo hacen según la ley. Y la ley dice que este sí, porque es producto de una violación. Y nos hacemos dioses. Y así sucesivamente. Y si miramos nuestra vida, el pecado, más que un acto, es hacerme Dios. ¿Y qué es hacerse Dios? Les voy a decir una cosa bastante interesante. Había un hombre que se llamaba Nietzsche, no sé si lo han escuchado, un filósofo. Este filósofo dijo algo muy interesante. Dijo: Dios ha muerto. ¿Conocen la famosa frase de Nietzsche? Creo que todos la vimos en el colegio. Pero digamos que esa no es su frase más potente. Hay algo más complejo en su pensamiento. Y yo lo que quiero que entendamos es la malicia del pecado. O sea, el pecado no es un acto como, uy, le fui infiel a mi esposa, no pasó nada. Uy, me acosté con la prostituta o con la prepago. Uy, odio a mi amiga. No, el pecado es más profundo que eso. Este hombre dijo: Dios ha muerto. Y después dice: pero ha llegado una persona que se llama el superhombre. Este hombre hablaba alrededor del año 1900. Creo que murió en 1904, 1914. No recuerdo bien, pero más o menos por esa época. Y él decía: ¿saben cuál es el superhombre? El superhombre es una especie de niño que derrota a un dragón. Y el dragón tiene unas escamas que dice los valores. ¿Y saben qué hace ese niño? No es el niño humilde del cristianismo, es el niño que hace lo que le da la gana. ¿Y saben qué él dice? ¿Cuál es el superhombre? Es la persona que es capaz de imponer sus valores. Y esa persona es la persona que es capaz de matar a Dios, que es el valor supremo. ¿Qué es imponer sus valores? Si Dios dice no matarás, ¿qué es imponer tus valores? Yo decido cuándo se mata y cuándo no se mata y cuándo es bueno matar. El Señor nos dijo no robarás. Yo decido cuándo es bueno robar y cuándo conviene robar. Y a eso yo ya no le llamo corrupción. Yo le llamo las ventajas de los amigos y del gobierno. Entonces, si yo soy una empresa y soy comprador de una empresa, y a mí alguien me dice, venga, déjeme entrar a la empresa y yo le doy una comisioncita, pero a mí la empresa me contrató para hacer una compra consciente y para ser ético, entonces a eso yo ya no le llamo robar ni mentir, a eso yo le llamo una comisión. Y hay un montón de cosas que analizamos en nuestra vida y nosotros mismos vamos haciendo nuestra escala de valores. Cogemos los mandamientos de Dios y los vamos acomodando. Entonces, yo a la fornicación ya no le llamo fornicación. Le llamo hacer el amor. Yo la conocí en una fiestecita, estaba muy linda. Me la llevé para la casa y normal. Y eso lo hace todo el mundo. Y nos justificamos. Eso es normal. Y así en la vida vamos imponiendo un montón de estructuras mentales que no son de Dios. Y entonces empezamos a hacer lo mismo que hizo el demonio. Voy a subir hasta la altura de Dios. Incluso tomamos la actitud de lo que pasa en Canadá, donde si usted se da la bendición en un lugar público puede ser arrestado. Gracias, amado Padre de los cielos, por todas las personas que están aquí presentes
Yo te bendigo, te glorifico, te alabo, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus corazones. Yo te presento sus preocupaciones. Te pido, Señor, que envíes tus ángeles a inspirar su espíritu, su alma, su mente, que quites toda distracción, que quites, Padre, toda obsesión, toda tristeza, Señor, para que ellos se puedan enfocar solamente en ti, Señor, que ellos puedan escuchar al Espíritu Santo, que puedan escuchar tu voz, Jesús de Nazaret, que puedan conectarse con el amor del Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento. Pósate sobre sus dedos, sobre su escritura. Pósate sobre sus afectos, sobre sus sentimientos, Dios. Quita toda aversión a ti, Señor, a lo espiritual. Quita todo temor. Quita toda confusión. Espíritu Santo, quita toda falta de fe, toda incredulidad, para que sea tu palabra penetrando en los corazones de tus pequeños. Todos somos pequeños delante de ti. Ábrenos tu corazón, Padre de los cielos. Comparte, Señor, el gozo de tu espíritu, el gozo de tu gloria con nosotros, Dios. Queremos ser diferentes, Espíritu Santo de Dios. Queremos ser nuevos, queremos ser criaturas nuevas. Y en ti lo podemos, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te invitamos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te invitamos, Espíritu Santo de Dios, quebranta nuestra mente. Quebranta y destruye nuestras justificaciones delante de ti, Dios. Destruye todo lo que somos nosotros este día, nuestros egos, nuestra soberbia, nuestra vanidad, para que seas tú en nosotros. Destruye nuestra enfermedad. Destruye la amargura que no nos deja mirar el mundo con alegría, a los demás con amor, que no nos deja disfrutar el sol, la luna, las estrellas, las cosas pequeñas de la vida. Destruye nuestros dioses, Espíritu Santo de Dios. Destruye los vicios, el vicio a la sexualidad desenfrenada. Destruye nuestros dioses, el vicio a las drogas, a las sustancias psicoactivas, Dios. Destruye nuestros vicios, nuestros apegos a las relaciones afectivas. Destruye los apegos a nuestros miedos, Espíritu Santo de Dios, para que volemos libres, para que caminemos en este mundo sin temor a la muerte, a la enfermedad, a la espada, porque nada nos puede separar de tu amor, Jesús de Nazaret. Destruye nuestro yo, para que tú reines en nosotros. Vacíanos de nosotros mismos. Queremos que tú reines, Dios, que sea el rey de nuestros corazones, Jesús de Nazaret. Sé Dios en nuestras vidas. Sé rey en nuestro camino. Sé nuestro Salvador en nuestras debilidades, Jesús de Nazaret. Te invitamos y abrimos hoy nuestro corazón para que hagas en este retiro, para que hagas en estos días, y para que podamos tocar, así sea la orla de tu manto, Dios, así sea la sombra, tu sombra sanadora. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.